Bienvenidos al conversatorio de cronistas e historiadores mexiquenses. Mi nombre es Claudio Barrera Gutiérrez. Los invito a conocer a un personaje mexiquense, el licenciado Mario Colín Sánchez. Para tratar en este panel nos acompaña la doctora Margarita Loera Chávez, cronista de Calimaya, y el doctor Pedro Gutiérrez Arzaluz, cronista de Ocoyacat. Sabemos que el licenciado Mario Colín tuvo una trayectoria política y cultural. En este espacio se tratará ese legado cultural de 1948 a 1982. Editó cerca de 460 libros referentes a temas de estudio sobre el Estado de México. Muchísimas gracias, doctora Margarita Loera. Muchas gracias, doctor Pedro Gutiérrez Arzaluz. No, muchas gracias a ti, Claudio, por invitarnos. Así es. Gracias. Bien. Sí, y gracias al auditorio que nos escucha. Bien. La primera pregunta es sobre, ¿nos puede, doctora, platicar cómo conoció a Mario Colín? Bueno, pues es una historia un poco larga, muy interesante, porque realmente yo creo que Mario Colín es el personaje que más ha hecho por la cultura en el Estado de México. Así está considerado en las enciclopedias. Y yo tuve la oportunidad de conocerlo porque mi padre era su editor o su impresor. Él tenía como editor a Manuel Arredondo, que estaba todo el tiempo allí en las editoriales de mi padre, y entonces el licenciado Colín iba allí, y ahí tengo yo ocasión de conocerlo, siendo todavía un estudiante. Entonces, siendo estudiante todavía, me hace favor, junto con el maestro Arredondo, de invitarme a participar en una serie, porque él hacía siempre series de publicaciones. En esa ocasión me invitó a mí a participar en una serie que se llamó la serie Netzahualcóyotl, y era de personajes ilustres, que eran unos libritos chiquitos, pero tenían hasta 45, 50 páginas, y se sacaron como unos 70 más o menos, con un tiraje de 10.000 ejemplares por librito. Se repartieron por todo el Estado de México y cubrían toda la gama completa de personajes históricos ilustres, bien sea a nivel municipal, a nivel estatal. Desde la época prehispánica empezamos a trabajar en Texcoco, con los reyes de Texcoco, con los tlatoanis de Texcoco, y fue muy bonita esa posibilidad de trabajar con él, porque ahí tuve yo ocasión de conocerlo. Después tuve la fortuna de que cuando me recibí de licenciatura, él asistió a mi examen profesional, y le gustó mucho la temática y el nivel que tenía la tesis. Entonces me invitó para que participara con la tesis en la Biblioteca Enciclopédica del Estado de México, pero Enrique Florescano, que fue mi director, quería que se publicara en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Total que llegaron a un acuerdo en el que se publicó en el INAH, pero Mario Colín la publicó en una serie que se llamaba Serie Chimalpain. Entonces ahí lo conozco hasta 1982, que me manda a llamar, porque ya después de que hice esta tesis, la transformé para hacer otro libro, y con eso sacaba un segundo libro de Calimaya, y entonces él estaba buscando personajes que tuvieran ya alguna trayectoria dentro de los municipios, y fue cuando me llamó en el año de 1982 a ser cronista. Así es como yo tengo la oportunidad de conocer a Mario Colín. Desde luego, por la relación familiar, pues tuve una cercanía de conocer sus casas. Él tenía la afición, aparte de la política y de la cultura, le gustaba mucho la jardinería. Entonces, allí en su casa del Pedregal, en la calle de Agua, compró un terreno adjunto y hizo un jardín maravilloso. Entonces nos invitaba a conocer el jardín, así es como yo lo conozco a él. Sí. Doctor Pedro Gutiérrez, ¿cómo conoce a
al licenciado Mario Colín. Bueno, yo lo conocía hace muchos años. Comencé en 1969, hace 51 años, para poderme graduar de médico cirujano. La Universidad Autónoma del Estado de México nos pedía que hiciéramos, además del informe del Servicio Social, que hiciéramos la historia del pueblo donde hicimos el Servicio Social. Como lo hice en San Pedro Atlapulco, municipio de Ocoyoacac, incluía a La Marquesa, que es mi tierra natal, para poder en esa forma brindarle servicios a mi población. Entonces, en 1969 yo comencé a ir al Archivo General de la Nación. Ahí encontré muchos documentos, sobre todo los de Mario Colín, los ramos de indios, Mercedes, tierras, y el que me recomendó Adolfo Villa, que fue Hospital de Jesús, que tiene todo lo relacionado con la hacienda de La Marquesa y de San Pedro Atlapulco con el agua potable de los Montes de las Cruces. Durante mis pesquisas ahí conocí al maestro Mario Colín, porque coincidíamos todos los jueves. Yo iba por la mañana y llegaba cuando abrían el archivo, y generalmente salía a las 11 o 12, que era la hora en que llegaba el maestro Mario Colín, acompañado de José Luis Alanis Boiso. Uh-huh. Llegaban los dos, porque el personal del Archivo General de la Nación iba separando todas las fichas del Estado de México, que son las que contienen los índices de Mercedes, tierras e indios, de los libros del maestro Mario Colín, porque el Archivo General de la Nación tiene otros volúmenes más sobre esos tres temas. Entonces, él llegaba todos los jueves y llegaba acompañado con de José Luis Alanís, y entonces al personal que le reunía las fichas les daba una gratificación cada 8 días. En esa forma yo conocía al maestro Mario Colín ahí. Entonces ahí estaba la maestra María Elena Vibriesca. Tomé un curso de paleografía porque había mucho documento del archivo del Hospital de Jesús que todavía estaba suelto por completo. Entonces hay documentos de 1500 y fracción, entonces que yo no entendía por qué era procesal encadenado. Entonces ahí tuve oportunidad de hacer un curso de paleografía con la maestra María Elena Vibriesca para entender la documentación. Eso me apasionó tanto porque encontré documentos muy antiguos de la hacienda de La Marquesa de 1723 y 25. Entonces, en esa forma yo me enganché por completo y desde entonces he seguido investigando ahí en el archivo. Ya son 51 años y yo sigo enamorado ahí propiamente de eso. En 1975, el gobernador Jiménez Cantú creó una dirección, la Dirección del Patrimonio Cultural y Artístico del Estado de México, y nombró en ese tiempo al maestro Mario Colín como su director. Él, entre las primeras funciones que tuvo, fue integrar a los cronistas municipales. Reunió a 14 compañeros en ese tiempo y comenzó a formar las casas de cultura, archivos, museos, bibliotecas, y en esa forma fue donde yo comencé a acudir con el maestro Mario Colín, porque en 1976 inauguraron la biblioteca o la Casa de Cultura de Ocoyoacac y nombraron a le pusieron el nombre de José María Luis Mora. Ahí inició con un museo, con la biblioteca, oficinas y el archivo municipal, y nombró como director de esa Casa de Cultura al licenciado en la Administración Pública Miguel Ángel Vilchis, por el periodo de 1976 al 78. La organización documental del archivo estuvo a cargo de 11 pasantes de historia
de la Universidad Iberoamericana. Fue Margarita Menegus Bornemann, Manuel Ramos Medina, Ricardo Rendón Garaoni, Elsa Sánchez Lizardi, el fotógrafo Carlos García García, y en diseño Guadalupe N, porque no mencionan los apellidos, y la impresión de Magdalena Viñas y Gonzalo Capilla. Siendo nombrada por el presidente municipal Héctor Moreno Toscano como segunda directora de la Casa de Cultura, a Margarita Menegus, ella fue por el periodo de 1978 a 1983, y el de la palabra servidor, me nombraron cronista auxiliar de Margarita. Entonces, en el cual apliqué todos los conocimientos del curso de paleografía, por eso lo mencioné, para comenzar a catalogar toda la documentación que tenían arrumbada en un antiguo baño que pues estaba mojando en la parte de abajo, y digo, no es posible que se vaya a destruir esto. Entonces yo me encargué de catalogar todas las actas de Cabildo y todo el archivo histórico de Ocoyoacán. Entonces, en la formación del museo quedó a cargo de varios arqueólogos de Lina. En esa ocasión, cuando estuve en Atlapulco, me dediqué a coleccionar piezas arqueológicas. Para el acervo de la colección de piezas arqueológicas para formar el Museo de Ocoyoacac, rescaté de los montes de Atlapulco, de Acazulco, de La Marquesa y de Joquisingo muchas piezas que le llamaban en otomí tíspuris o túspuros, túspuros en Acazulco y tíspuros en Atlapulco. Entonces me topé con la buena suerte de que, buena y mala, porque el cura de ahí de Atlapulco les decía, para defender a su religión, todo ídolo, toda pieza que encuentren, azótenlo en el piso, porque son figuras demoníacas, y el que las la recoja tiene endemoniada su casa. Entonces aproveché esa situación y le dije a todos los muchachos que iban a consulta y a los hijos de las personas de ahí, y como yo vivía en Atlapulco 5 años, tenía arraigo ahí, les digo, yo les voy a comprar esas piezas, porque las ponían en el barandal de ahí de la casa y cogían la resortera o una escopetita y a balear como si fueran patitos de la feria. Entonces a mí me daba tristeza. Entonces logré conseguir muchas cajas de esas piezas, y posteriormente, cuando formaron el museo de que tú estuviste ahí, Margarita, del Centro Cultural Mexiquense, nos pediste que donáramos piezas, los que tuviéramos, y doné la mayor parte para el Museo de Ocoyoacac, la otra parte para el Museo del Centro Cultural Mexiquense, y otras piezas se fueron al Museo de Centro, el Ceremonial Otomí de Temuaya. Ahí es donde quedaron todas esas piezas, y me da gusto porque ya no se siguieron destruyendo. Bueno, el 4 de julio de 1985, la licenciada Margarita Menegus renunció porque se casó con un hermano de los Toscano y se fue a vivir definitivamente a México. Entonces, el ayuntamiento me nombró ya oficialmente en cronista municipal de Ocoyoacac. Entonces, cuando iba, cuando Margarita iba a porque fue de las primeras que comenzaron a integrar los cronistas. Entonces iba ahí a las oficinas de Hidalgo y Juárez en Toluca, en el tercer piso. Yo la acompañaba a ella para ir formando la biblioteca y el archivo de ahí, de Ocoyoacac. Entonces en esa forma tuve oportunidad de volverme a reencontrar con el maestro Mario Colín. En esa forma continué en las reuniones, y sobre todo cuando íbamos ahí, ya fue cuando me nombraron cronista, y el maestro Mario Colín nos narró cómo nació su amor
por la cultura de la entidad. Ahí voy a abrir comillas para lo que nos platicó y que tiene escrito en uno de los fascículos de la Biblioteca Enciclopédica del Estado de México. Dijo así: guiado por mi vocación de servicio público, participé a asomarme al panorama general del Estado de México y con la idea de servicio en la prosecución de un ideal político, me dediqué a estudiar lo que consideré concerniente a esa profesión. El primer obstáculo que me encontré fue la carencia de textos especializados. No obstante esa dificultad, recurrí a cuantas fuentes de información me fue dable hacerlo. Y de esa manera, ya que no era este mi propósito, di los primeros pasos por la senda de los bibliófilos y los bibliómanos. Recuerdo ahora aquella primera feria del libro verificada durante el mandato del presidente Manuel Ávila Camacho. En ese evento se dedicó una sección de pabellones para los estados de la República, y referente al Estado de México, me decepcionó que casi no había publicaciones y que carecíamos de esas obras fundamentales. No obstante, de su bibliografía general, que no es escasa, como lo ha probado los tres primeros tomos de la obra que vengo publicando, Tierras, Mercedes e Indios. Cierro comillas, esas fueron las palabras que nos dio en una de las reuniones ahí en Juárez. Entonces, el 27 de noviembre de 1982, ante la señora Marta Herreros de Mayer, representante del licenciado Mario Colín, reunidos en la sala de juntas de la Dirección del Patrimonio Cultural y de Recreación, 14 integrantes de la agrupación de cronistas en sesión representada por el licenciado Luis Rublúa Islas, que era el cronista de Nepantla, y del licenciado Ricardo Puerri Cervantes, periodista, cronista de Naucalpa, decidieron formalizar la agrupación de cronistas, a la cual la mayoría denominó Sociedad Mexiquense de Cronistas. Luis Rublúa fue elegido como director de esa agrupación. En esa forma fue el segundo contacto que yo tuve con el maestro Mario Colín ahí en la ciudad de Toluca. Habemos compañeros de socios Amecrom y también el público e incluso quienes están estudiando historia. Ahorita nos van a hablar ustedes cómo fue esa relación del licenciado Mario Colín con los cronistas del Estado de México. Propiamente todavía no se fundaba Amecrom, pero ¿cómo fue esa relación, doctora? Bueno, pues él, precisamente como está ahorita narrando Pedro, cuando fue director de Patrimonio Cultural y Artístico del Estado de México, él tuvo una inquietud muy grande por el desarrollo de los municipios, arregló archivos municipales, montó museos. De hecho, cuando yo dirigí el montaje del Museo de Antropología, me encontré con la situación de que él había abierto tantos museos que había llevado, que tenían en una bodega allá arrumbado todo el material del antiguo Museo de Antropología del Estado de México, o de Historia del Estado de México, y Mario Colín tomó todo eso, lo llevó a los municipios. Él tenía un gran amor por el desarrollo de la cultura municipal, inició el trabajo en los archivos municipales, que estaban verdaderamente hechos un desastre. Yo me acuerdo, el archivo de Calimaya se encontraba en la cárcel con los presos ahí, y estaba todo amontonado. Ahí tuvimos que sacarlo y con mucho cuidado, infecciones en la nariz, infecciones en las manos, y él nos iba incentivando para todo esto. Y entonces
Entre todo ese amor que tiene por la, los municipios del Estado de México, tiene él la feliz idea de nombrar un cronista por municipio. Empieza a buscarlo, no los nombra así rápidamente, sino empieza a buscar exactamente que fueran personajes que tuvieran toda una trayectoria y yo toda ya una obra escrita o un trabajo hecho como el que está diciendo ahorita el doctor Pedro, que él estuvo trabajando tanto en el archivo. Entonces buscó los mejores elementos. Éramos, después de los 14, subimos a 19, yo fui en septiembre, fue cuando a mí me nombraron, por lo que estoy oyendo, fue unos meses antes que a Pedro. Yo supongo que el licenciado Colín habrá tenido esta idea unos años antes del 82, entonces fue poco a poco nombrándolos, y pero ya, digamos, monta la asociación. Tiene primero un primer director, que es Luis Rubló, después ya me nombra a mí como presidenta de esa asociación antes de que se funde AMECROM. Entonces empezamos a hacer trabajo fundamentalmente de formación de los cronistas. Nos interesaba mucho que se supiera qué era un archivo municipal, qué era un archivo parroquial, que era, porque pues había mucha inquietud, o sea, como el caso de Pedro, ir al Archivo General de la Nación, pues era lo más común, pero ir a los archivos de los pueblos era muy raro. Yo, mi tesis de licenciatura justamente la hago en los archivos de Calimaya, en donde encuentro un corpus documental en náhuatl muy, muy, muy abundante sobre testamentos indígenas, y empiezo a trabajar, soy de las primeras gentes que empiezan a trabajar ya los archivos de los pueblos. A Mario Colín esto le interesaba muchísimo, y entonces por eso es que nombra la figura del cronista, pero lamentablemente yo pienso que los cronistas los debe de haber estado nombrando en el año de 81, 80, porque éramos muy poquitos, y lamentablemente él muere en el año de 83, el 25 de marzo de 1983, entonces no llega él a ver la asociación ya formada como AMECROM. Esto ya le toca al licenciado Emilio Choifet. Adelante, doctor. Sí. Bueno, como les mencionaba, cuando el maestro Mario Colín fue director del Instituto Científico y Literario del Estado de México, hoy Universidad Autónoma del Estado de México, tuvo oportunidad de tener en sus manos muchas obras escritas por Altamirano, por Heredia, por una infinidad de autores importantísimos del Estado de México y a nivel nacional. Entonces ahí conoció varias obras del siglo antepasado, del 19, y de ahí comenzó a la idea de formar la Biblioteca Enciclopédica del Estado de México, publicando en primer lugar las obras facsimilares de los anteriores. Y ya como director del Patrimonio Cultural para el Rescate y Difusión de los Bienes Culturales del Estado de México, decidió organizar a los medios para transmitir y continuar la tradición artística y difundir los valores del acervo patrimonial de la entidad. Integró un equipo para iniciar la catalogación de documentos de levantamiento, de planos, reuniendo documentos testimoniales, tomando fotos. Después de recorrer toda la entidad con ese equipo, en un año ya contaba con abundante acervo documental y gráfico. A través del patrimonio fueron publicando cada uno de los 110 tomos que integran la Biblioteca Enciclopédica del Estado de México. Bueno, el acervo documental de la biblioteca contiene ediciones, como les mencionaba, ediciones facsimilares, antiguas, códices, folclor, corrido popular, arqueología, gastronomía, ecología, religión,
música, historia, tradiciones populares, geografía y estadística, patrimonio cultural y artístico, personajes ilustres de varias épocas, artes populares, manuscritos inéditos, cuentos, poesía, semblanzas del Estado de México, periodismo, imprenta, constituciones y legislación, arte, diccionarios de lenguas autóctonas también, el arte religioso, la toponimia, los nombres geográficos, nombres indígenas, los gentilicios, la bibliografía, imprenta y litografía, y la obra de Nezahualcóyotl, que también ahí le dedicó varios tomos, son 3 o 4 elementos, volúmenes, los censos y estadísticas del Estado, la biblioteca pública, entre otros muchos temas que contiene la biblioteca, que son fundamentales para todos los mexiquenses y sobre todo para la formación de los cronistas, para que podamos desempeñar la función con eficacia y con eficiencia. Ese es más o menos una síntesis de lo que contiene la Biblioteca Enciclopédica del Estado de México. Desde luego que, como mencionaba la doctora Margarita, las obras del maestro Mario Colín son mucho más amplias porque están como obras particulares de él, y es el acervo fundamental para cualquier historiador. Y de ahí cuando nos nombraron ya oficialmente cronistas municipales, cuando se fundó la MECROM el 31 de enero del 86 y el 1 de febrero, ya fue cuando nombraron a la doctora Margarita. Bueno, duramos ahí esos 3 días incorporados en el Hotel Ixtapan, en la ciudad de Ixtapan de la Sal. Ahí fue donde se hizo el segundo estatuto, porque en el primero participó la doctora Margarita Loera, entre otros muchos, González Polo, y ahí en Ixtapan fue en mesas redondas, donde por municipios de diferentes lados comenzamos a dar opinión sobre el estatuto que nos rigió hasta 93. Bien. Para concluir, yo recuerdo cuando cursaba mis estudios en historia, tuve que consultar bibliografía de esa biblioteca enciclopédica del Estado de México, en el ramo de tierras, que era sobre Toluca. Tuve que consultar, seguramente muchos estudiantes de aquella época consultaron parte de sus obras, como los mencionó algunos el doctor Pedro Gutiérrez Arzaluz. Doctora, ¿qué nos puede complementar sobre la composición de la Biblioteca Enciclopédica del Estado de México? Sí, como comentaste al principio, Mario Colín aproximadamente editó 460 libros, prologó 47, y él de su pluma salieron como 75 libros que él realizó. La Biblioteca Enciclopédica del Estado de México fue un sueño que tuvo él desde mucho antes de ser director de Patrimonio Cultural y Artístico del Estado de México, porque el primer número que saca, lo saca en el año de 1963, que para él fue un logro, y fue la bibliografía del Estado de México, que sacó, no sé si en 3 o 4 tomos, pero fue la primera que salió. Después ya surgieron los índices del Archivo General de la Nación, a los que estuvo ayudándolo José Luis Alanís, que también fue cronista de Tepetlispa, ¿verdad? Sí, de Tepetlispa. Y bueno, yo creo que de la Biblioteca Enciclopédica del Estado de México tendríamos que decir que realmente es una labor que no existe en ningún otro estado de la República, porque si uno accede a esta biblioteca, realmente puede uno tener una idea muy amplia
sobre lo que es la historia, sobre lo que es, por ejemplo, el libro sobre flora y fauna, hay libros sobre patrimonio cultural, hay libros sobre arquitectura, o sea, es una diversidad, es una enciclopedia completa. Entonces, esto, digamos, para los cronistas es fundamental porque nos ayuda a formarnos en todos sentidos. Nosotros no nada más estamos dedicados a la cultura, sino también estamos dedicados a la cuestión del medio ambiente, y la biblioteca enciclopédica nos da esa posibilidad. También nos da la posibilidad de tener acceso al mundo político, porque están las constituciones políticas del Estado de México, la historia de los gobernantes del Estado de México. O sea, es muy amplia. La cuestión de las biografías, las hace fundamentalmente en esta serie, en Nezahualcóyotl, pero en la biblioteca enciclopédica también, sobre todo de los más grandes, de los más ilustres representantes del Estado de México, hay obra en la biblioteca enciclopédica. De cronistas que yo recuerde, está el libro de González Polo, que se llama Polotitlán, y él publicó ahí en la biblioteca del Estado de la Biblioteca Enciclopédica del Estado de México. Ahora, dentro de la biblioteca, tenía él como una especie como de apartados, en el que mencionó Pedro ahorita, que me parece que es muy importante, es el de Nezahualcóyotl, porque por lo que se ve por la serie de biografías y por la cantidad de libros que publica en la biblioteca enciclopédica sobre Nezahualcóyotl, él escoge no solamente a los autores que escriben en su época, sino los clásicos, y bueno, por ejemplo, de Nezahualcóyotl tiene uno de José María Vigil, de León Portilla, de Pedro Mascaró, de Fernando Álvarez Xóchitl, de Víctor Castillo, de José Luis Martínez. O sea que es una subserie dentro de la serie de la biblioteca, y como esto había varias, varios libros que repiten una temática, ¿no? Entonces, con diferentes autores, aquí por ejemplo mete a Álvarez Xóchitl, que escribe sobre Nezahualcóyotl, y mete a León Portilla, que son, digamos, dos extremos en el tiempo, pero que al adentrarse uno a esta sección, pues tiene una idea muy vasta de lo que es la obra de Nezahualcóyotl. Y sí, yo considero que esta es la gran obra con la que él cierra. Son 117 libros los que se publican, se editan en la Biblioteca Enciclopédica del Estado de México. Allí fundamentalmente porque José Luis Alanís le ayudaba mucho, pero el que era su editor, que estaba todo el tiempo, era el maestro Manuel Arredondo, que él no era del Estado de México, era de Guanajuato, pero estaba todo el tiempo junto con Mario Colina haciendo esto. Entonces yo creo que de la Biblioteca Enciclopédica debemos de sentirnos, las gentes que estamos en el Estado de México, muy honrados de tener una colección de este tipo, que es única en su género, que es un ejemplo para los otros estados, y que no se ha dado algo así en otro lado. Claro. Sí, doctor, ¿algo que quiera agregar? Nos platicaba también el maestro Mario Colín que desde 1963 él trató de ingresar a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Entonces, con los documentos que iba reuniendo en el Archivo General de la Nación, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística por primera vez le publica el índice de tierras y el de indios. Y después, como era una obra muy importante de una persona que no era socio activo, entonces sugirieron de la Sociedad de Geografía
que presentara su tesis, y en esa forma, de los dos libros que le hicieron, con eso presentó un trabajo de recepcional, y entre ellos estuvieron precisamente los dos de tierras y de indios. Y ya posteriormente, el mismo Archivo de la Nación, porque la Sociedad de Geografía y Estadística no tenía el presupuesto suficiente como para distribuir en toda la República o en todo el Estado. Entonces, el Archivo General de la Nación le publicó nuevamente, pero ya agregó el de Mercedes, y le publicaron ya las obras, o sea que las tiene publicadas por la Sociedad de Geografía y por el Archivo General de la Nación. Eso era lo que quería agregar. El licenciado Mario Colín dejó un legado bibliográfico que es de gran importancia para el Estado de México y que es, digamos, como lo mencionó la doctora Margarita, es el único en el país, el Estado, que ha producido una gran cantidad de obras durante su vida que estuvo este licenciado Mario Colín. Bien, vamos a despedir al programa y a nuestros compañeros. ¿Algo que quisiera agregar, doctora? Bueno, pues quisiera mencionar la serie de testimonios de Atlacomulco, que son 60 y tantos libros también que sacó, y sacó muchos libros cuando él presidió en la Cámara de Diputados la sección de ediciones. Entonces, en las épocas que había alguna efeméride, como por ejemplo fue la conmemoración del fallecimiento de Juárez, saca también una colección muy amplia sobre Juárez. Es decir, que a donde él iba, el Instituto Literario, Científico y Literario, sacó 7 libros, porque ahí nada más estuvo un año. Pero no desaprovechó 7 libros en un año, es una barbaridad. O sea que era una cosa impresionante, y su valor, el que llama la atención, es que él, a la vez que fue un gran político, fue un gran impulsor de la cultura. Tiene esas dos facetas en su personalidad, las cuales hay que destacar, porque esa sería, digamos, como que la imagen global del licenciado Colín, como político, como abogado y como promotor cultural, con una gran cantidad de series. Nada más en su temporada de director de Patrimonio Cultural y Artístico del Estado de México, tiene 10 series completas. Sí, adelante, doctor. Se me pasaba algo muy importante en el cual estuviste tú, Mago, en la edición de un libro que es fundamental también para los cronistas, y se titula precisamente El Cronista Municipal, en el cual tú tienes un subcapítulo ahí dentro. Ahí participó González Polo, Isaac Velázquez, Jesús Imhoff, José Luis Alanís, su hermano Rodolfo, Saborit y Margarita Menegos, parece que también. No, el que está ahora el director del Castillo de Chapultepec, Salvador, Salvador Rueda. Ah, también, sí. Y es importantísimo eso, porque es la fuente de donde sale todo lo de la formación del cronista, y de ahí nos dieron fichas para integrar la primera serie de monografías del Estado de México de 1985 o del 86 al 89, y del mismo fichero que ustedes formaron, integramos posteriormente ya con lo que nosotros investigamos la segunda serie del 97 al 99, algunos hasta el 2000. Pero sí es importante ese libro, porque sin ese libro, ahí tiene las técnicas de investigación, cómo redactar un libro. Bueno, es la fuente propiamente. Estaba Lupita Zamudio también.
Y qué bueno que lo mencionas, porque ahí sí estaba todavía con vida don Mario Colín. Y no este... ¿Mandé? No, el libro no tiene fecha. No tiene fecha, no. Pero sí tiene algo muy importante, que es que ahí se ve, digamos, una de nuestras principales intenciones al iniciar la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales, que era formarnos de una manera integral, porque no solamente hicimos el libro, sino te recordarás que hicimos también varias reuniones, tuvimos congresos en donde invitábamos diferentes especialistas con los temas distintos sobre patrimonio cultural, sobre arqueología, sobre todas las áreas que nosotros tenemos que cuidar como cronistas. Entonces ese libro es un libro muy importante porque demuestra, digamos, cuál era el perfil fundamental que tenía la sociedad, que teníamos todos como cronistas, y era esa ansia que teníamos todos de formarnos de manera integral. Sí, doctor. Respecto a las reuniones que menciona el mago, sacaron una serie de revistas que se llamaba Posta, y ahí mencionaban, y fueron, parece que 9 números, comenzaron con el 0, y de ahí mencionaban todo lo que sucedía en cada reunión según la región del Estado de México, y eso también es muy importante porque es la base de la fundación del cronista municipal actual, de la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales, porque ahí viene todo lo necesario. Yo recopilé todas esas revistas, tengo el blog que son alrededor de unas 300 páginas, que le nombro La Historia de la MECROM, que está propiamente por publicarse, porque desde ahí tiene las actas de cabildo, de los municipios, tiene el acta del notario público de la constitución de la MECROM, y una serie de documentos, tiene la copia certificada del archivo de notarías del acta de Gabriel S. Tamol, todo eso está integrado ahí. Ojalá y todo ese material haya alguna ocasión, probabilidad de publicarlo, para que no se pierda ese material. Sí, doctor. Y otra cosa también fundamental que hubo en la asociación en el año de 1986, creo que fue en 86, 87, cuando nos acabábamos todavía de formar como Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales, a mí me encargó el licenciado Choi Fed que le dirigiera el montaje del Museo de Antropología e Historia del Estado de México, y realmente ese es un museo que tuvimos que hacer en 10 meses, fue una temporada de trabajo muy ardua, y que ese museo existe gracias a los cronistas, porque no tenía la colección completa como para hacerlo, y justamente como hace rato mencionaba Pedro, pedimos que los cronistas nos ayudaran mandando de cada municipio algunas piezas que pudieran ayudar a enriquecer el acervo del museo. Entonces, hoy tenemos Museo de Antropología e Historia en el Estado de México gracias a la Asociación de Cronistas Municipales. Así es. Pues bien, al público conoció la trayectoria cultural del licenciado Mario Colín y todas las actividades que realizó en su vida y asimismo con la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales. Agradecemos a la doctora Margarita Loera Chávez y al doctor Pedro Gutiérrez Arzaluz, cronista de Calimaya y cronista de Ocoyacá, respectivamente. Muchas gracias por su apoyo y participación. La Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales le otorga un reconocimiento a la doctora Margarita Loera Chávez y al doctor Pedro Gutiérrez Arzaluz por su participación en el panel sobre Mario Colín, trayectoria cultural. Para quienes gusten observar, en un momento se le enviamos virtualmente. Para quienes gusten observar el video, estamos en Face y YouTube, Amecron Cronistas Mexiquenses y Claudio Cronistas Mexiquenses, respectivamente.
Un abrazo a distancia a los compañeros cronistas, cuídense mucho y saludos afectuosos. La crónica de mi pueblo, testimonio de la historia. Gracias, doctora Margarita. Muchas gracias a ti y un abrazo muy afectuoso a todos los compañeros cronistas. Y termino con la frase con la que siempre terminamos, la crónica de mi pueblo, testimonio de la historia. Gracias, doctor Pedro. Agradezco la atención de, en primer lugar, de Claudio, que nos hubiera invitado para reunir este material sobre el maestro Mario Colín, que fue un personaje importantísimo para la historia del Estado. Como él lo mencionó, yo no soy historiador, yo soy un bibliómano, un bibliófilo, y me he dedicado a reunir todo lo que he podido porque amo al Estado de México. Son las palabras que daba el maestro Mario Colín. Entonces, me despido de todos con ese agradecimiento sobre la cultura del Estado de México y para fomentar la crónica municipal y seguir integrando parte de la historia, uno siendo historiadores, los cronistas.